es de Bebo, como música. Evo. Evo, es de Evo Malilla. A usted hasta el nombre se le olvida. Huevo, le decía yo por rato. Dígale ese huevo que no le tire, le decía yo. Ay, no. No, ya de último se me fue. Pero después llegó un tal Evo también, solo tiene una dos y se volvió ahí. ¿Dónde usted? Sí. Ah, vayan de mí. Solo, no, pero ya decidió. Después que usted había salido. Ah, y yo me quedé todavía despidiendo. Se despidió y me pero dijo. Pero quizás no era eso. Solo llegó un tal Evo, no sé cómo tengo. Solo Evo tiene. Bam, bam, Evo y dos letras bam, bam, más. Bam, bam, no, bam, 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 bam. ¿Y usted qué anda haciendo aquí? Le digo yo. Voy por allá, le no, pero se pone emocionante, la verdad. Uno se divierte. Uno soca son. Se divierte, uno soca son que le agarra, digo usted. Sí, la verdad que sí. Bueno, gente, el día de ahora no sé qué trae planeado la niña Yasmín porque venimos a la casita de Yasmín de nuevo. Sí, gente. Pensé, dije yo, que me iban a chutar bastante zancudos, pero a la hora sí se han ido quizás por el humo. Se han ido por el humo porque cuando nomás vine yo. Es que ya había bastante. Así, el montón de zancudos. Sí, está peligroso, mucha que andan. ¿Dengue? Sí, está peligroso. Niña, yo contengo el grado, la niña. Varios están así. Sí, sí, peligro. Es que el invierno se trae. Sí. Sí. El dengue trae. Por eso. Hay que cuidarnos de los zancudos. De la otra leña, pero en la casa donde yo vivo nada de zancudos se siente. ¿Cómo está aseado? No, es que no se siente. Pero es que está aseado, que está así, sí. Ajá, es que el monte. Es que el monte y las estopas donde se llenan de agua. Uh-huh. Se llama. Y yo como todo eso ando quemando. Pasan de ahí, tenés la huerta, tenés todo, el río, la... Ay, sí, eso sí, a la parte sí está. Pero ahí no. Es que ni vos ni los zancudos te quieren. Es que ya. A mí nadie me quiere, la verdad, ni los zancudos. Ni los zancudos quieren ganar de ahí. Ay, sí, más que bueno, gente, pues la verdad, hoy vamos a hacer la jugada de ayer. Sí, me anda doliendo aquí porque platanitos, mire, la me gustó enganchada en mi barrio. Y ando engrando, loco. Así que aquí andamos, mire. Aquí andamos de vuelta porque nosotros somos felices aquí y volvemos. Felices, somos felices donde. ¿Cómo es? El patio de Nia Yasmín. Ajá. Por eso es bien bonito aquí. A mí me gusta porque es bien tranquilo. Sí. Ajá. Se siente bien relajado, la verdad. Así que saluditos, gente, gracias ahí por ver nuestros videos. Aquí la chaparrita atrás de cámara, gente, agarré el teléfono porque yo miro que no están grabando así con ánimos, con chispa. Pero yo aquí, gente, voy a poner el feeling y que les gusta la voz, dice Jessica, cuando me escuchan, dice ahí hablar. Ay, porque no parezca aburrido los videos, dice. Uy, qué guapa viene la día Wendy, miren, ahí viene bien guapa. Dicen que te estás haciendo bien guapa, dice. Ay, sí, está echando carnita. Me duele cuando me río. Sí, yo así ando también porque no, como el día de ayer, gente, tuvimos ahí unos juegos bien difíciles. Y lo bueno que hay de hacerlo seguido para que no sintamos este cuerpo. Porque vieron cómo nos sentimos nosotros, ¿cómo nos sentimos cuando no hacemos ejercicio, bicho? Necesitamos ejercicio. No vayan a estar hablando ahí que está pichado lo comiendo pasa. No, mi amor. Así que nosotros ayer fuimos a correr, babo. Ayer corrimos. Fuimos a correr, fuimos a trotar, a dejar esa grasita. Ya enduré las piernas. ¿Quién, bo? Vos? Así como vas? Así como voy ahorita, puede ser, fíjate, que en un mes ya tenga ya el cambio. ¿Cómo? Con resistencia, ¿no? Decía. No, ponemos con los retos que estamos haciendo, Daniela y Yasmín, pueda que nosotros ya el mes ya estemos hasta fitness ya. Con esas sentadillas que nos pone la niña Yasmín. Ah, pero no solo soy yo. ¿Ah? No solo soy yo que le pone sentadillas. Ayer la vi que la tenía, no sé quién de las dos era la que estaba haciendo sentadillas. Ah, la Nereida ni mala, Bayunca, güey. Ella sí es viva, man. Mi modo que voy a estar muerta. Mi modo que está muerta, ¿no? Bueno, será para el humo, pero ya los zancudos ya se fueron, mi amor. Se fueron los zancuditos. Y por acá, miren, mi amor. Ya van a tratar de huevón a Miguel porque dicen
Miguel no está haciendo, ay, mi amor, pero nosotros, es que para hacer el video, bicho, si no, no va a tener gracia. Si tú ves, mira, la Yasmín rajando leña, no va a tener gracia el video. Ahí quédese, comente y diga, qué belleza la que estoy viendo. Qué hermosas chicas salvadoreñas. Bicha, les cuento algo. Salimos en la noticia de Nayib Bukele. Usted y Nereida y Wendy salieron en noticieros de Nayib Bukele. En las noticias salieron ahí en TikTok. Ay, sí, del chamaco que habló de la salvadoreña. Dicen que la mujer. No lo quise poner de estado porque hasta guardé el video. Oh, sí. No, o sea, yo me puse a ver el video. Noticias del día. Ajá, noticias del día, decía. Que necesitan. Necesita que el chamaco se haga como una disculpa, dicen, porque en El Salvador sí hay mujeres bellas, dicen ahí. Y cabal, ahí aparecía. ¡Puchica, Dios, vamos! Ay, sí. Que ese muchacho necesita una disculpa para todas las salvadoreñas, porque en El Salvador sí existen mujeres bellas. Ajá. Ya te culado, Diagoche. Pues sí, yo emocionada porque salió en las noticias. Emocionada. Sí, la había visto un montón de gente porque llevaba 200 y algo reacciones. El video ya. Sí, a mí un niño me llegó a decir. Un niño llegó ayer a la casa emocionado. Un niño llegó ayer, me dice, Jessica, me dice, ustedes salen en las noticias, me dijo. Ah, de veras, le dije yo, qué bueno, le dice. Sí, guardé el video. Yo iba a decir, pero a vos te iba a fregar, pero me acordé que vos no estabas, solo estaba la Yasmín y la Wendy. Ajá. ¿Qué te iba a decir? Mira, Jessica, andamos de famosos, te iba a decir. Pero como yo no salí. Por eso no te dije nada. En otras noticias sí voy a salir yo. No, fíjate que no, yo no soy así egoísta, no soy envidiosa, fíjate. Yo a mí me halaga porque somos un grupo y sea como salga solo vos o salga solo la Yasmín, a mí, o sea, a mí me cautiva felicidad, bicho. Total, somos un grupo y yo no ando con la envidia, bicho. Yo así soy, yo como les digo, ya la mayoría de los suscriptores me conocen que yo no soy mala persona. Y sí, me encantó y me dio alegría de ver a las chicas ahí, pues. Aunque yo no salí, pero, o sea, todas las mujeres salvadoreñas somos bellas, bicho. De todo, yo así, todas las que nos miran, ustedes son hermosas, chicas. Ustedes nunca se discriminen porque nosotros las salvadoreñas somos bellas. También de diferentes países, bichos, hay mujeres lindas, preciosas. No discriminemos a las mujeres porque nosotros sin las mujeres, ustedes sin las mujeres no son nada, los hombres, va. Que critican a las mujeres salvadoreñas o critican de diferentes países, que si todo Dios nos dio a, pues sí, a ser, a todos, nos hizo pues a su semejanza, él pues. Él nos hizo todos iguales. De ser mujer, no importa qué cultura seamos, ¿verdad? De qué país, así que bendiciones.